Hoy es un día muy triste, Winston. Ella vivirá para siempre en nuestros corazones. Por supuesto, Winston. Y esto no es más que una ceremonia en su memoria. Puede que hayan llegado noticias de Von Croy desde Egipto. Es cierto. Tan solo nos queda esperar y rezar para que regrese con nosotros. Pero me temo que los intentos de Von Croy por encontrarla viva tan solo se van a encontrar con la oscura realidad. Cierto, cierto. Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel. Y vamos a empezar un nuevo juego, una nueva guía, aunque de una saga ya conocida. ¿Con qué nos vamos a enfrentar ahora, Anarel? Con el Tomb Raider 5 o Tomb Raider Chronicles. Totalmente en castellano, con todas las escenas, tanto las FMV como las escenas, al completo y con las voces en español, como nos gusta a nosotros. Sí. Vamos a empezar el juego, una nueva partida, y como podéis imaginar ya por esta especie de subintro, ¿no? Que quiero decir sí. Yo. No se sabe nada de Lara. Desde el Tomb Raider 4 ella acabó sepultada bajo unas rocas y no se sabe si está viva o muerta, pero la dan por muerta por lo que se parece. Sí. Así que van a rememorar la vida de Lara, sus aventuras, y nos vamos al primer punto de todos. Nos vamos a Roma. Sí. Al estudio, caballeros. Allí podremos pontificar los desalentadores acontecimientos del día. Sí, amigo mío. Incluso los cielos claman. Ah, la piedra filosofal. Una de las primeras conquistas de Lara y una de sus misiones más desafiantes, si la memoria no me falla. Y en Roma aún se pueden ver las cicatrices de ese pequeño episodio. Ah, lo de Lara nunca fue la diplomacia. Pero sí que sabía cómo teñir la ciudad de rojo. Bien, señorita. ¿No es usted la representación de...? Ah, el encantador, señor Larson. ¿Pierre le ha quitado la correa? Hablando de eso, ¿dónde está nuestro distinguido amigo? No, está por aquí. ¿Tiene el dinero? Tengo el dinero. Pero no haré tratos con el mono. Bueno, eso no es propio de una señorita. ¿Incluso si el mono tiene la piedra de Mercurio? Por suerte hoy me siento de lo más generosa. Veo que te has arrastrado fuera de tu madriguera. No hay necesidad de ser desagradable, señorita Croft. Me temo que una vez más tengo que liberarla de su carga. Tal y como viene, se va. Emocionante y trepidante, vemos que Lara ha conseguido escapar de la ópera, pero sus perseguidores no andarán lejos. No.
Así que vamos a enfrentarnos a las calles de Roma. Y lo primero que vamos a hacer para ponerte al día es este pequeño tutorial en la ópera Backstage. Este trozo de aquí es opcional. Sitúate cerca de él. Pulsa adelante y después acción. Lara te irá indicando qué debes hacer. A ver. Para superar esta pequeña distancia, camina hacia el filo, pulsa adelante y saltar a la vez. Vale. Perfecto. Ya está. Como la mansión de Lara no estaba, pues claro, sustituyeron con esto. Vamos a intentar un salto más grande. Camina hacia el filo y da un golpecito atrás una vez. Ahora pulsa adelante y salta. Vamos allá. Ya está. Es sencillo, pero bueno. ¿Te recuerda los pasos básicos de Lara? Además te dan cosas. Y ahora vamos a por el gran salto. Camina hacia el filo y pulsa atrás una vez. Pulsa adelante y saltar a la vez. Cuando estés en el aire, mantén pulsado acción para agarrarte a la cornisa. ¡A saltar! Eso. ¡Oh! Ya está. A ver. A ver cuál es el siguiente movimiento de Lara. Para realizar un salto mortal lateral, pulsa izquierda y saltar. Así es. Perfecto. Vale. Para balancearte como un mono, salta hacia los barrotes y mantén pulsado acción. Después, pulsa adelante. Vale. Otro de los movimientos clásicos es el Tomb Raider. Creo que el 2, el 3, el 3. En el 3 ya Lara podía escalar alegremente por todos los lugares. Ah. He visto unas bengalas allá arriba. Más adelante las cogeremos, no te preocupes. Para que puedas subir esta pared, tienes que situarte cerca de ella y pulsar adelante y acción a la vez. Mantén pulsado acción y pulsa arriba para subir la pared. Para subir por las esquinas, simplemente pulsa en la dirección deseada. Y ahora podemos girar. Esto fue incluido a partir del Tomb Raider 4. Para que pueda ir a gatas, mantén pulsado agacharse y pulsa adelante. ¡Él! Mira. Antes de seguir por el hueco, vamos a coger unas bengalas. A ver. Eso es. Nos serán muy útiles durante la fase. Ah, un pack grande también. También. Yo lo cojo todo. Ese es el premio por explorar un poquito. Ahí está. Ahora vamos hacia atrás, como los camiones, ahí tut, tut, tut. Y ya está. Ya está. No os caigáis porque estamos a mucha altura. Anda. Por ahí no hay nada, Narel. Sí. Ah, sí, hay un pas pequeñito. Si te pones explorativo, hay cosas para coger. ¿Ves? Hay de todo. Vale, bueno. Vamos a seguir. En ese Tomb Raider, a diferencia de en otros, no encontrarás la casa de Lara, puesto que Lara ha sido dada por muerta. Y la gente está hablando en su casa de las historias que ella ha vivido a lo largo de su vida. Sí. Pero no te preocupes que este tutorial te va a poner al día en los movimientos y si eres nuevo te va a enseñar muy bien qué puede hacer Lara para pasar por las diferentes fases. Movimientos que al final vas a aprenderte de memoria. Para utilizar además, el interruptor de palanca, sitúate cerca del mismo y pulsa acción. Hay nuevos movimientos. Nuevos movimientos, sí, chicos. Y Lara nos los va a enseñar todos. Sí. Vamos por aquí. A ver, aquí vamos a subir arriba. Sí, esa puerta cerrada no se puede abrir, esa tampoco, es de adorno. Pero tenemos que trepar para arriba. Vamos a ver. Menudo calor parece que hace en Roma, porque oigo los grillos, sí, debe de ser verano. Debe ser verano. Así que, ¿qué mejor que apetece un chapuzón? Para nadar, salta al agua. Utiliza acción para nadar hacia adelante y los cursores de dirección para girar. Vamos a bajar una por ahí. Entrada subacuática, tenemos que ir por ella y aparte vamos a conseguir los primeros ítems, munición, botiquines, un poquito de todo, ¿verdad? Sí, podemos respirar. Respirar un momentito. Y ahora nos sumergiremos por aquí abajo. Esta no es la salida, pero nos va a permitir coger algunas cositas. Nos van a venir bien. Sí. Este Tomb Raider es igual que el Tomb Raider 4 en cuanto a secretos. No vas a tener fases extra de ningún tipo y los secretos solo se trata de munición, botiquines, lo de siempre. Nosotros no vamos a coger todos los secretos, pero sí te señalaremos dónde están los mejores, es decir, dónde más cantidad de ítems haya. Oh, y también armas. Cogeremos las armas. Esas sí que te mostraremos dónde están
porque entendemos que es lo más importante, ¿no? Claro. ¿De qué te sirve tener 1000 balas de Magnum si no si tienes, no tienes la Magnum? Exacto. Claro, claro. Los rincones oscuros, ya lo sabéis, siempre ya hay cosas para comer. Agua, hacia el borde y pulsa acción. Perfecto. Lara ya se ha dado un refrescante chapuzón. Sí. Y ahora, a continuar por para aquí. Para caminar por la cuerda floja, camina hasta la cuerda y pulsa acción. Pulsa adelante. Si pierdes el equilibrio, pulsa en la dirección contraria para corregirlo. Vale. Este es uno de los nuevos movimientos que han incluido en este Tomb Raider por primera y última vez casi. Es andar en la cuerda floja. Es muy sencillo. Mantienes pulsado el botón, le das hacia adelante. Luego ya cuando está Lara en la cuerda puedes soltar el botón. Sí. Lo que tienes que estar atento es si ella pierde el equilibrio, como va a pasar enseguida, que tienes que inclinarla hacia el lado contrario. Se va hacia la izquierda, pues tú con el pad le das hacia la derecha. Y ya está. Solo un poquito, no hace falta tampoco demasiado. Cuando ya se ponga recta, ya está. ¿Por qué Lara pierde el equilibrio? Bueno, porque Lara, como cualquier persona, puede perder el equilibrio. Sí. No lo estás haciendo mal, ni es por el sitio, ni es por nada. Va aleatorio. Puede que te salga muchas veces, como ahora, fíjate, varias veces seguidas, o puede que pase un trozo muy largo y ella no haya perdido el equilibrio en ningún momento. Sí. De todas maneras, es sencillo y las cuerdas tampoco son tan largas. Otra cosa nueva, explorar estanterías, que a mí me encanta. ¿Por qué no rebuscar entre los trastos? Claro. A ver si hay algo que me pueda servir para la aventura. Esto lo continuaron en el Angel of Darkness. Sí, el explorar armarios, estanterías, cajones, todo tipo de mobiliario. Lo cual a mí me gusta mucho porque tú veías en Tomb Raiders anteriores que había estanterías con cosas, mesas con cosas, y tú, ¿por qué no las coge? Y pasaba. ¿Por qué no las coge? Sí. En este sí que lo hace. Si miras en la estantería y no te da ningún objeto, es que no había nada. Pero vale la pena echar un ojo porque algo puede haber que te sea de utilidad. Sí. Y esta es la última palanquita. Acabamos el tutorial. Ya está. Ya está, ha sido rápido, ¿verdad, amigos? Bajamos y nos vamos por donde hemos venido. Sí, ya está. No hay nada más en la ópera, nada. Ninguna llave, ningún objeto para la fase, pero sí que puedes conseguir unas balas, unos ítems y sobre todo practicar los movimientos con Lara para que te sea más fácil seguir adelante. Ah, bueno, en las calles de Roma hay varios callejones y una plaza principal que es esta. Que como podéis imaginar, va a haber enemigos. Unos Dobermans gigantes. No son unos Dobermans cualquiera, son Dobermans romanos. Romanos. Porque son de Roma. Exacto. Como los gatos romanos. Sí. Por aquí en Andalucía, en España, cuando hay un gato de color gris y negro, así a rayas, atigrado, lo llamamos gato romano ese color. Sí. La primera vez que te lo dije a Narel, que tú dijiste, uy, te dije, mira, un gato romano. Yo y tú, ¿cómo que? ¿Cómo sabe que es de Roma o es una raza? No, es que en Andalucía se le llama ese color romano. Sí, romano. Sí, así atigrado. Bueno, o sea, esa es la que me recuerda en la feria, Narel. ¿Te acuerdas una especie de cacharro gigante donde lee tu fortuna, hostia, y destino? Sí, era una cara así. Era una cara, metías la mano y te salía un papelito con la fortuna. Sí, sí. Te decía que te iba a pasar en el amor, en la suerte y en el trabajo. No me acordaba de metías eso. Una moneda, metías la mano y te salían unas luces y decía, te he leído la fortuna y el destino. Sí, sonaba una voz así muy robótica y te he leído el destino. Pero así como muy, muy profunda, ¿no? Que sí. Fuera. Vamos a ir abriendo palancas y tocando los botones de las bocas estas. ¡Ah! ¡Ciélagos! ¿Giras para que te muerden menos? No, tú vete para adelante, vete. No. Los murciélagos esos... Me lo he inventado. Te has inventado un montón. Son como los escarabajos, no los podéis matar, ¿vale? Pero no te matan, claro. No, no te matan. Un poquito de daño. Te mordisquean ligeramente. Ligeramente. Ahí tenéis un pack, hay pero... un pack. Bueno, yo creo que podemos seguir adelante. Podemos prescindir del pack. No vamos a usar el truco de todas las armas y los botiquines infinitos y todo infinito hasta que nos sea necesario, ¿vale? Si no es absolutamente como hemos hecho en el Tomb Raider 4, pero en principio. Que estuvimos pues buena parte del juego sin usar el truco para demostraros que sí que se puede hacer. Pero nos facilita a la hora de hacer la guía para poder hacerla más rápido. Si rompemos ¡qué bien! Esto, cristales que se rompen con pistola. Balas de mag. Me daba rabia en algunos que disparabas al cristal, ¡pam, pam, pam! No. Y no se rompía el cristal. Y tú, ¿cómo es posible? Espera. Esta sí que se rompe. Pero tienes que estar ahí. Ahí está.
Bueno, este pack sí que lo cojo. Este sí, este está cerca. Vamos a coger balas, packs, lo que haya en nuestro camino. Recordad que algunos cristales te pueden abrir una salida o un camino. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un mordisco! ¡Oh, Dios mío! Míralo, era muy poligonizado. ¡Súper! ¡Ajá! Ahí está. Solo tenéis que buscar la palanca, darle, buscar la puerta que abre. Vale. Esto ya está abierto, nos ha abierto el camino a la plaza. Un atajo a la plaza, pero exacto. Tenemos que volver arriba. Porque una de las ventanas... Sé que es un poco laberíntico las calles de Roma, pero cuando os perdáis el truco está en volver a la plaza y volver a recorrerte todos los callejones hasta que veas la palanca o el camino que te has dejado. Aquí. Esta ventana... Comunica con ese edificio. Comunica con ese edificio. Y... Vas a seguir para adelante, no te preocupes, vas a tener que recorrerlo todo. Sí. Ah, pues era por el otro lado. Era. Exacto, vas probando hasta que veas el camino que sí que es y ya está. Por aquí. Perfecto. Vale. En este Tomb Raider 5 Chronicles, que te vamos a ofrecer la guía completa en castellano, totalmente con todas las escenas, vamos a recorrer diferentes lugares. El primero es Roma y los demás lugares que recorreremos, un submarino ruso, una isla donde pasan cosas de miedo y un moderno rascacielos que Lara tendrá que sortear láseres y cosas más peligrosas. No puedes elegir los destinos, como pasaba en el Tomb Raider 3, que podías elegir a qué lugar irte antes. ¡Que te matan, Arel! Vamos a coger un pack pequeño, aunque sea. Vale, perfecto. ¡Jo! Puede que a veces veáis el menú un poco bug, pero el juego funciona bien. Sí. ¿Por qué lo veréis un poco bug? Lo buscamos en Steam para comprarlo, pero solo lo ofrecían en inglés. Y nosotros recordábamos que el juego estaba en español y doblado con las voces y todo. Sí. Y dijimos, nosotros queremos el juego en español. Lo hemos buscado, lo hemos conseguido pirata. Pero sí que existe en español de PC, sí. También de Play 1. Así que dijimos que... ¡Oh, Dios mío! ¡El primer enemigo! ¡Enemigo humano! ¡Saltan a él! ¡Así! Ya está, ya está. Maldito. Le tendréis que perseguir durante un trozo de la fase. Luego os enteraréis muy bien de quién es y con quién va. ¿Y con quién va? Porque no va solo. No va solo, no. Bueno, vamos a continuar por aquí. Tienes que ir por los dos lados, Anarel. Te van a hacer ir por todos los lados. Vale. Aquí vamos a coger... Un objeto. Este objeto. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama... Esto es la llave del jardín. Exacto. Una llave un poco rara, parecía un símbolo místico. Sí, es una estrella de David. ¿Místico? Místico. Que hay veces que confunde la gente esa estrella con la estrella satánica. No, tiene nada que ver, nada que ver. Dios. Es un símbolo sagrado judío. Exacto, exacto. Es un símbolo judío. Ahí no hay nada. Bueno, nos toca estrenar el nuevo movimiento de la cuerda floja. Ya lo hemos practicado en el pequeño tutorial que había en el backstage de la ópera. Y ahora es hora de ponerlo en práctica. Vamos. Va a ser igual que cuando lo practiquéis. O bueno, si no estás jugando al juego, simplemente... Es un movimiento fácil, te podemos decir. No hay que calcular nada. Simplemente dar en el lado contrario en el que Lara se está cayendo. Lo que haría cualquiera, ¿verdad? Sí. Te caes para la izquierda, pues te inclinas para la derecha y al revés. Si te caes, pues te vas a hacer bastante. Yo creo que la trenza le ayuda a mantener el equilibrio. Sí. Que está justo en el medio, sí, la trenza. Sí, sí. Y yo creo que le hace de contrapeso. Sí. Sí, sí, sí. Veces... Haya usado la trenza. Sí, a veces lo hace dos veces seguidas. Pero ya está. Me he dado cuenta que los juegos de aquí en adelante le han ido acortando el pelo a Lara. Ella tiene una magnífica melena castaño pelirroja que le llega hasta un poco más abajo del culo. Sí, pero ¿por qué le han ido cortando el pelo acortando a Lara? El pelo y haciéndola más rubia. Más rubia, es verdad. Sí. Ella tiene los ojos castaños, el pelo castaño. ¿Por qué le han ido haciendo rubia? Yo no lo entiendo. No lo sé. A mí me gusta la Lara tal y como la crearon. Claro. Bueno. Tenemos que venir por aquí primero. Aquí vamos al fondo. A ir. Podemos sprintar. Todos los movimientos que Lara hacía en los juegos anteriores
los podemos seguir haciendo. Y vamos a encontrar la Magnum. Está la Magnum. Mira que era difícil de conseguir, que te la daban muy adelante en otros juegos y aquí... Pero aquí no. Que está tal cual. Sí, yo creo que aquí cogieron muchos elementos del Tomb Raider 4. Sí. El menú es igual y todo. Estas puertas azules las puede abrir Lara. Estas sí. De un empujón. Estas sí. Hala. Hay otras que no. Pero aquí nos da un elemento importante. La mira telescópica para el revólver de la mano. Ya lo podéis ir combinando, que la vamos a usar. Y diréis, ¿para matar enemigos a distancia? No, no exactamente. Para matar un candado a distancia. Tenemos que matar este candado. Acabar. Gírate un poquito más. Eso te iba a decir, digo que Lara... Ahí está. Eso es. Es la única manera de conseguir esta llave. Y puede que se te pegue por alto. ¿Y tú cómo se abre esa puerta? ¿Dónde está la llave? ¡Qué sufrimiento! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay que hacerlo de esa manera. Con la Magnum y con la mira telescópica. Me acuerdo que de pequeña, cuando jugué este juego, me quedé atascada aquí muchísimo tiempo porque no sabía cómo abrir esa puerta. Yo pensaba que la Magnum pues simplemente era para matar enemigos y ya está. De hecho, te dan bastante. Porque, por ejemplo, esta puerta no se abre con la Magnum. Esta es con llave. Esto tiene que ser con llave desde el otro lado. Claro que sí. Bueno, vamos a movernos para que las ratas no nos muerdan. Aquí las ratas no se matan, los murciélagos no se matan. Es como los escarabajos. Sí. Del Tomb Raider 4. Bueno. Nos acercamos al famoso jardín. Esas llaves eran para abrir la puerta del jardín y necesitábamos dos llaves. Pensaba que había algo ahí. No hay nada. Y de paso veremos también una escena que va a suceder en este lugar. Vais a conocer al enemigo que nos estaba disparando antes. Por cierto, no lo intentéis matar en aquel momento. Es imposible de matar, él escapa. Pero enseguida vamos a conocer esos dos personajes porque son bastante cómicos dentro de lo que cabe. Sí. Bueno. ¿Al jardín? Yo siempre esperaba que se iba a abrir esa puerta, pero es la otra. Sí, es la otra. Vamos a ver una cutscene donde Lara conoce a los enemigos. Roedores, no me asombraría. Unos roedores muy grandes. ¡Muy bien, imbécil! ¿Qué? ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué espera conseguir el vaquero con un disparo inútil? No es inútil. ¿Entonces no vamos a intentar matarla nunca más? A ti te dio un caballo una coz en la cabeza. Por eso el cerebro no te funciona correctamente. ¿Cómo lo sabe? No importa. Vamos a esperar hasta que consiga las otras piezas. De esta manera conseguiremos todo el premio. Es un tipo muy listo, jefe. Relativamente sí. Vamos, bajemos de este tejado y te compraré un batido. Y vemos que el hombre de la camisa roja y el famoso Pierre, que sale en Tomb Raiders anteriores... Madre mía. Están ahí haciendo un poco de equipo. Un par de tontos. Quieren abrir la puerta antigua tanto como Lara. Y van a dejar que Lara se encargue de resolverlo para luego ellos llevarse el premio final y matar a Lara. Oh. Qué tipos tan malos, pero a la vez un poco graciosos. Porque son tontinos. No son muy listos. No son muy listos, pero lo suficiente para saber que Lara es más lista que ellos y ella es la única que puede abrir la puerta. Vamos a ver. Tenemos que venir. Ese tanque con agua, aunque no hay nada, tenedlo en cuenta porque más adelante en otra fase será muy importante. Sí. Habrá un enemigo, nos prenderá fuego y ese estanque será la única salvación para apagar las llamas y seguir vivos un rato más. Bueno, hemos llegado a un emplazamiento con un templo enorme, precioso, con una campana y tiene mucho significado. Hay que tocar la campana y con un disparo, igual que el candado. Vamos a por él. Ahí está. Vale. Lara la mira varias veces para que te des cuenta de que la campana tiene mucho significado. La puerta que abre es esta de aquí.
esto. Y ahí hay otra boca del destino que tenemos que meter la boca mano. Boca del destino, sí. Boca del destino. Vale. Entrar con el X pulsado, el X botón pulsado, acción. Porque si no... Ella no sí entra. Se inclina más en el salto y puede entrar. ¡Ay! No me gustan. Este interruptor nos va a abrir otra puerta más. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La primera muerte del Tomb Raider 5! ¡Muerte en Roma! Volvemos al mismo punto, chicos. Bueno, chicos, estamos en el mismo punto que antes. El interruptor de la boca del destino y Anarel, que falló un poquito el salto por culpa de esos murciélagos. Te taparon la visibilidad o simplemente querías irte rápido. Quería irme rápido y... Saltaste antes de tiempo, Anarel. Salté. Esa fue tu muerte. Antes de tiempo. Aunque te muerdan, pero tómate un pack. Te han dejado con muy poquita vida. Ahí, racaneando, un pack pequeño. Claro que sí. Que saltar muy al borde y con el botón X pulsado. Por si no tenéis la mira telescópica de la Magnum, otra vez. Otra mira. Y no os preocupéis que os volverán a dar la Magnum otra vez. Y más balas de Magnum, por si... Para tocar la campana, que yo cogería la caja y se la tiraría a la campana directamente. Y ya está, claro. Digo, una piedra y pa. Una piedra, ya sonará. Bueno, tenemos un puzzle que es más fácil de lo que parece. Son dos cuervos y hay que conseguir que se tornen de color blanco. ¿Cómo? Pues haciendo a sendos lados del camino un poquito de cosas. Prácticamente es pulsar un botón y volver, ¿eh? Sí. Aquí que... es más sencillo porque simplemente... La palanca. En el otro camino todavía no. Entrad primero en este. Ahora veréis esta escena increíble de animación perfecta. ¡Pam! ¡Ya está! El pájaro ni siquiera tiene la misma forma, pero no pasa nada. Es que se ha transformado. Ha sido imbuido por el poder de la luz. Y se ha vuelto blanco. Tibio y puro. Como de una especie de cuervo. Ese lo han reciclado. A un, los cuervos que de... te sacaban los ojos ahí. Lo han reciclado. Claro. Lo examináis y ella sola lo gira hacia el lado que toca. No lo giréis más, solo una vez. Se activa un mecanismo del techo que no tenéis que tener ninguna clase de miedo porque ya veréis que abulta más asusta, que otra cosa. Asusta, pero no pasa nada. No, no hace nada ya. La verdad que yo creo que lo pusieron porque es muy grande y te puede dar miedo. Ahora venimos por este lado de la derecha. Y veis el mecanismo, que es como una especie de... ¿Cómo se llama eso de empujar las puertas? Un... Bueno, ese palo de empujar las puertas. A la madre mía. Sí, bueno. Yo sé el nombre, pero no me acuerdo. Sí, vamos aquí agachaditos. Si estáis agachados, nos va a dar la cabeza de cabra, que encima la han puesto dorada para que sea más bonita. Un ariete. Un ariete, eso es. A mí me salía la palabra torno, no sé por qué. ¿Torno? Un torno. No, no es un torno. Ya lo sé. Vale. El ariete de la cabra dorada. Qué bien suena. Sí, ¿no? Suena como un libro místico. El carnero dorado. Sí. Y aquí podemos encontrar la segunda palanca que va a hacer que el cuervo se transforme en un pájaro blanco. Ahí está la animación. No es igual, si es igual. ¡Pam! Claro que es igual. Claro que sí. Sí. Bueno, supongo que pasa de un cuervo malo a una especie de ave de luz o algo así. Un mirlo blanco. Mirlo blanco, claro que sí. ¿Por qué? Los cuervos son buenos, son muy inteligentes. Sí, es verdad, los cuervos. Tú un cuervo lo cuidas y tal y te puede traer hasta regalitos si has sido bueno con él. Te trae cositas. Ahora examinamos este pájaro y lo giramos también. Ella lo hace sola, insisto. Sí, o sea, no hay un modo correcto de girarlo. No lo hagáis, no giréis más un pájaro que otro. Es solo una vez cada uno y ya está. Ahora nos ha abierto una puerta que hay abajo del todo, en las entrañas del templo. Y donde vamos a conseguir otra llave para esa puerta mística que los malos querían abrir, pero no sabían cómo. Exacto. Es un símbolo, creo que de Júpiter. Pues supongo. ¿Cómo se llama? Saturno. Era Saturno. Yo sabía que era de eso. Por la Sailor Moon. Claro, es verdad. Sailor Saturno. Vamos, vamos, Laga. Aquí todos somos amigos. Le pido perdón, señorita, pero si fuera tan amable de dejar a un lado esa cerbatana... Si
fuera tan amable de darme la segunda piega, señorita Croft. ¿Ven a buscarla? Es un poco tarde para esos juegos. Haz el favor de registrarla. Bien, siempre me tocan los mejores trabajos. ¿Quieres probar en los bolsillos traseros? ¡Ya es suficiente! ¡Basta! Se me ha agotado la paciencia con tanta chiquillada. La piega, señorita Croft. Si pones esto en esa puerta, Pierre, vas a conseguir mucho más de lo que esperabas. Confía en mí. Yo la pondré. Esa sería una de las cosas más tontas que hayas hecho en toda tu vida. Que ya es bastante. Creo que lo agradecerás. Un buen intento, como siempre, señorita Croft. Espera. No digas que no te lo advertí. ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos hecho? Con vuestras típicas maneras rimbombantes, habéis puesto en marcha la siguiente fase de la puerta. ¿La siguiente fase de la puerta? Si no me falla la memoria, la puerta se ha realineado por sí sola. Y si no recibe dos piedras en unos breves instantes... Si yo fuera tú, agarraría al Neandertal y correría tan rápido como te permitan tus pequeñas piernas. Au revoir, mon cher. Y de esta manera vemos que Lara les había advertido a los malos de que algo malo iba a pasar y ellos no hicieron ningún tipo de caso. Ningún caso. La cosa es que hay que seguir completando la apertura de esa puerta o, según ella, va a explotar. También puede ser una mentira para que los malos se largaran. Pero no van a desistir porque piensan que tras esa puerta misteriosa hay algún tesoro valioso. Sí. Y lo quieren para ellos. Esta es la siguiente fase. Se llama el Mercado de Trajano. Mercado de Trajano, sí. Sí, ¿no? La realizaré yo, pero para el próximo vídeo. Todas las semanas subimos un vídeo nuevo de Tomb Raider Chronicles. Y lo más importante, que te suscribas al canal. El botón de la izquierda te llevará al vídeo anterior, el de la derecha al siguiente vídeo si es que ya está grabado y subido. Si te suscribes, recibirás notificaciones cada vez que tengamos un vídeo nuevo para ti y así no te perderás nada. Nos vemos la semana que viene para continuar la aventura de Lara en Tomb Raider 5 Chronicles.